Buenas tardes, amigos. Aquí estamos, ¿eh? Un día de sol hermosísimo y bienvenidos a Misceláneas. Buenas tardes. Estamos en el programa 213 y hoy vamos a presentar a un equipo que, bueno, está con una patita renga, ¿eh? Porque hoy no vino Héctor, pero porque tenía que hacer algunos trámites, así que está acá el genio de la tecnología, Martín, ¿eh? Gracias al cual este programa sale al aire, como decimos siempre. Así que, bueno, antes de comenzar, vamos a dar las vías de comunicación y vamos a pasar un chivito que me pidió Héctor, ¿eh? Bueno, las vías de comunicación y después le decimos esto de que es un paseo, ¿eh? Bueno, las vías de comunicación 427-3360, si hablan desde fuera de La Plata, anteponiendo el prefijo 0221. El correo electrónico mice2012@yahoo.com.ar. El enlace por internet www.radiorocha1570.tk. El celular 306-9305. El blog www.misceláneasradio.blogspot.com.ar. Y en Facebook, nuestro programa Misceláneas, ¿eh? Bueno, ya vamos a agradecer a todos los amigos que por distintas vías nos han escuchado y dicen que les gusta el programa. Bueno, además de los amigos que nos hablan a veces por teléfono, ¿no? De aquí, de La Plata. Bueno, aquí vamos a pasar, ¿eh?, lo que nos ha pedido Héctor, ¿eh? Habla de... Ustedes saben que nuestro compañero Héctor es un actor, ¿eh?, que siempre anda ensayando y haciendo obras muy lindas en el Colegio de Abogados, ¿eh? En algún momento, bueno, de ahí nos conocimos con Héctor, ¿no? En una época yo también hacía teatro independiente, ¿eh? Muy lindas las obras que hacen y ahora, bueno, están ensayando una que creo que en poco tiempo más ya la van a lanzar al aire, pero no voy a decir nada porque esas cosas mejor enterarse en el momento, ¿eh? Pero bueno, lo que ha pedido Héctor que les comunicáramos, así tienen, bueno, un paseo dentro de unos días, el jueves 3 de noviembre a las 20 horas, con entrada libre, en el pasaje Dardo Roche, sala A, su autor Alejandro Casola, con adaptación de Sebel Sacomani, la obra Señora Basura, codirección general Susana Isidro y Abel Sacomani. Esta obra se llama así porque habla del millonario negocio de la basura, cuando en Nápoles 2001, bueno, esto que casi se convirtió en un estallido social, ¿no? Así que, bueno, tienen ustedes este paseo el 3 de noviembre a las 20 horas con entrada libre. Entonces vamos a agradecer a los amigos, ¿eh?, que nos dicen que les gusta el programa y, bueno, no, nos miman, ¿eh? Les agradecemos también a los que se han suscrito a Misceláneas en YouTube, ¿eh? Bueno, amigos, gracias a Cecilia, José, Guillermo T., Gladys, Leticia, Marcela, Miriam, Susana, Mabel, Matilde, Miriam, Catalina, Begoña, Sergio, Rodolfo, Carlos, Juan, Franca y Alicia, porque por estas vías que mencionábamos, bueno, han escuchado el programa, ¿no? Y nos han hecho estos mimitos para el corazón y para el alma. Bueno, hoy les vamos a traer una sorpresa de una mujer que tal vez muchos de ustedes conozcan, pero bueno, ahora un poco que se ha perdido, ¿eh? Vamos a hablar de una declamadora, recitadora, que impresionante, la llamaban la Lira Viviente. Hablamos de Berta Singerman, nacida en Moise en 1903 y falleció en Buenos Aires en 1999. Actriz y recitadora rusa nacionalizada argentina, como decíamos, conocida como la Lira Viviente. Cuando todavía era una niña, sus padres trasladaron su residencia a Buenos Aires. Estudió en el Liceo Nacional y en la Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres. Comenzó su vida artística en el teatro, pero la riqueza cromática de su voz, su sentido del sonido, el ritmo y el gesto la impulsaron a la declamación profesional. Fue la primera y única recitadora profesional de América y llegó a ser la más ilustre de las intérpretes de la poesía castellana. Su arte no solo triunfó en América, sino también en España, en Portugal, donde cosechó importantes éxitos en un viaje realizado a principios de 1926 y que supuso su reconocimiento internacional. En esta gira interpretó a Lope de Vega, al archipreste de Ita, Rubén Darío y otros clásicos de la literatura castellana. También hizo algunas incursiones en el cine, en películas como Rumba, No más que una mujer y Cenizas al viento. Su última representación teatral
tuvo lugar en el Teatro Colón, aquí nuestro, de Argentina. Bueno, vamos a escuchar una grabación que le hizo Antonio Carrizo hace unos años, y Berta, sobre el final de esa grabación, recita, así que va a ser lo primero que ustedes escuchen. Son magníficas las recitaciones, así que hoy vamos a ir escuchando la voz de Berta, y de acuerdo al autor que ella recita, vamos a escuchar música de ese país, hasta donde lleguemos, porque hay mucho, ¿eh? Así que escuchamos primero, si Martina está dispuesto ya, le paso acá la posta para que Martín, mientras les vamos comentando, porque está arreglando acá, está arreglando los cables, Martín, ¿eh? Cuando él me avise. Bueno, en tanto les decía, les comento que lo que vamos a ir escuchando, así Martín mientras termina con la parte técnica, vamos a escuchar a Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca, y después vamos a escuchar a un señor que toca Alfonsina y Mar en piano, ¿eh? Acá Martín me dice que ya está, así que vamos a escuchar la entrevista. Y con Gershunov, por ejemplo. Gershunov, sobre todo. Qué rico, ¿no? Gershunov es un personaje inolvidable. Inolvididad. Tan argentinos, además, ¿no? Caramba. Berta, los gauchos judíos. Tan criollos, ¿no? Y César, ese porteño que caminó todas las noches de Buenos Aires, caminó César Tiempo. Qué bello, ¿no? El trozo aquel en que se celebra justo con el 25 de mayo la fiesta patria, en que él invoca la bandera y el himno, es un trozo de los gauchos judíos que está hecho no solamente por un escritor, sino por un judío, como yo le dije antes, amante de la tierra en que vive, y por un poeta. Gershunov era un poeta. ¿Cómo era eso? Toda la prosa de Gershunov. ¿Pero cómo es ese párrafo? ¿Lo recuerda usted? No, ahí está en el libro. Pero usted me dijo, charlando, me dijo algo, unos versos sobre la patria que son muy, muy lindos. ¿Por qué? ¿Sobre la patria? Sí. No por una patria determinada, pero es... Bueno. Por la patria de todos los hombres. Está escrito por... Pero no nos agrandemos tanto. Recemos ese poema por nuestra patria. Bueno, se llama Camino de la Patria. Es un poema que me gusta mucho. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos, sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con su pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sea de amor y de esperanza, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mira y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Bueno.
Bueno, amigos, vamos a escuchar ahora, les digo lo que vamos a escuchar en la voz de Berta Singerman y cuál es lo que acompaña en la música. Así Martín lo acomoda, para que quede así en bloquecitos. Vamos a escuchar Tú me quieres blanca de Alfonsina Storni. Bueno, todos conocemos a Alfonsina Storni, pero vamos a hacer una breve referencia a cada uno de los autores. Nacida en Suiza en 1892 y fallecida en Mar del Plata en 1938. Vamos a escuchar el recitado de Berta y a continuación vamos a escuchar a Dogliotti en el piano tocando Alfonsina y el mar. Tú me quieres sal. Me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena sobre toda casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres blanca, tú me quieres limpia, tú me quieres casta, tú. Que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, bueno, hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Thank you.
Bueno, ahora nos vamos a mudar a Nicaragua, Vamos a escuchar la voz de Berta Margarita, de Rubén Darío, nacido en Nicaragua en 1867 y falleció en 1916. Vamos a escuchar, de nuevo Martín está haciendo aquí la combinación, vamos a escuchar a Margarita, que van a ver, es delicioso, y vamos a escuchar un tema nicaragüense que es típico de Nicaragua, que se llama Ritmo y Palmeras. Y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros. ¿Son así? Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que le hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dice, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, no te he dicho que el azul no hay que tocar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice, no, no hubo intento. Yo me fui, no, no sé por qué, por las olas y en el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces se aparece sonriendo el buen Jesús y así dice, en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Thank you.
ritmo que emociona, este ritmo que enamora, este ritmo que emociona. Bueno, nos acaba de hablar Betina, ahora te doy un mensaje de Martín, Betina, para que mientras viene el otro bloque puedas llamar de nuevo porque Martín te tiene que hacer una pregunta, ¿eh? Bueno, ahora estábamos en Nicaragua, nos mudamos a Chile, ¿eh? Vamos a escuchar, ahora les digo que es muy conocido, de Neftalí Ricardo Reyes, que quién es, y Pablo Neruda, ¿eh? 1904-1973, vamos a escuchar el famosísimo poema número 20, y bueno, Canela en Flor, ¿eh? Representando un poco el país, ¿eh? Vecino. Y mientras suena, por favor, Betina, mientras recita a Berta y escuchamos esto, por favor, te pedimos que llames de nuevo al teléfono, así puedes hablar con Martín. Y gracias por tu llamado. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir
tristeza que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no supiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla. Mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Bueno, amigos, estábamos escuchando Canela en Flor, estábamos en Chile, nos mudamos para la Argentina. Vamos a escuchar en la voz de la genial Berta Singerman, seguimos con sus recitados, Romance de Doña Anastasia, de Don Arturo Capdevila, 1889-1913, y acompañando, cuando termina de recitar, la comparsita en una versión muy especial, Ese episodio para contarlo. Mina Clavero no lo ha olvidado, ni aquella antigua villa del tránsito. Yo así lo supe por unos paisanos y el cuento que me contaron. Por tiquismiquis, a cual más vano, doña Anastasia se ha distanciado de la persona del cura párroco. Puntos veniales. Pero fue el caso que cuando quiso confesor sabio en fiero trance de muerte estando, hubo que ir lejos para buscarlo, que con el suyo no quiso trato. Se dolió el alma del cura en tanto con un desaire tan extremado, y cuando casi por un milagro doña Anastasia al fin sanando se alzó del lecho de sus quebrantos, sabed que un día se hallaron ambos, el cura y ella cerca del atrio, y aunque de reojo se saludaron, mas luego el bueno del cura párroco de esta manera le buscó diálogo. Pero señora, ¿qué estoy mirando? ¿No es que era muerta desde hace rato? Si hasta su tumba me señalaron entre los nichos del camposanto. Entonces ella no de soslayo, sino de frente, su faz mirando, así le dicen, mi cura párroco, ¿verdad ciertita? No lo engañaron, que el otro mundo ya he visitado. Y él le contesta con gran sarcasmo, ¿y cómo entonces no se ha quedado? Voy a decirle, mi cura párroco, y a la vera del templo aldeano, como ella sabe, se va explicando. Vea, es muy simple lo que ha pasado. Y era de verlos ahí parados, él tan lustroso su negro hábito, y ella en contraste toda de blanco. Me llegué al cielo, que es como un campo de margaritas al sol dorado, y a sus portales de oro y de mármol como correcta toqué las manos, pero de adentro me contestaron que ningún ángel salió al llamado. Usted en gloria no es para tanto, doña Anastasia se ha equivocado, al purgatorio vuelva los pasos, allí me endilgan, allí me largo y allí me dicen, todo ocupado, se están haciendo más pisos altos, y había cierto metros de andamio, por el momento ni un solo cuarto. Irme al infierno fue necesario, que un gran ensanche le inauguraron. Y llego y me dice gimiendo el diablo, ¡ay, solamente me queda un cuarto! Pero lo tengo ya reservado para un amigo muy de mi agrado, que allá en Mina Clavero es párroco, y el nombre suyo soltó bien claro. Por eso sepa, no me he quedado. Viendo se dieron los dos la mano, ya como amigos reconciliados, bajo la gloria del sol serrano.
Bueno, amigos, ahora nos vamos a mudar a España en breves instantes, pero antes les queríamos comentar los programas que nos siguen, ¿eh? Ensalada Mixta con Marcial Sánchez, de 16 a 18. De 18 a 20, Portugal de Curazao. Cuando se van los chicos, arriba Elba Martínez, de 20 a 23, Convivencias Musicales. Y cuando baja la escalera Elba, viene llegando Blanquita, de 23 a 2 de la mañana, con Nostalgiando con Música en la Rocha. Bueno, como les decíamos, nos vamos a mudar a España con un recitado de Berta Singerman, de el autor es Federico García Lorca, 1898-1936, que se llama Manolas. Y cómo no acompañarlo con la música de Granada. Granada, calle de Elvira, donde viven las Manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Una vestida de verde, otra de malva y otra un corselete escocés con cintas hasta la cola. Las que van delante, garzas, la que va detrás, paloma, abren por las alamedas muselinas misteriosas. ¡Ay, qué oscura está la Alhambra! ¿A dónde irán las Manolas mientras sufren el hombrío, el surtidor y la rosa? ¿Qué galanes las esperan? ¿Bajo qué mirto reposan? ¿Qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas. Nadie, dos garzas y una paloma, pero en el mundo hay galanes que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado bronce que la brisa toma, el genil duerme a sus bueyes y el darro a sus mariposas. La noche viene cargada con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos entre volantes de blondas, la mayor abre sus ojos y la menor los entorna. ¿Quién serán aquellas tres de alto pecho y larga cola? ¿Por qué agitan los pañuelos? ¿A dónde irán a estas horas? Granada, calle de Elvira, donde viven las Manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros.
de sueño, rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Bueno, amigos, quiero agradecer dos mensajes que entraron por celular, pero antes la dama, que nos acaba de hablar Estela, diciendo que le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias, Estela. Dice que qué lindo este recuerdo, ¿no? Y bueno, verdaderamente sí, porque Berta Singerman, claro, desde hace muchos años, ¿no? Siendo que es una persona muy importante, pero bueno, es bonito traerla, ¿eh? Para algo este programa se llama Misceláneas, trata de traer estas cosas. Y nos agrada mucho hacerlo. Y a Roberto y a Horacio, que nos mandaron, bueno, su apoyo, digamos, por celular, diciendo que les gusta el programa, por mensaje, bueno, muy gentiles. Bueno, y ahora ya no nos queda demasiado para irnos. Yo los voy a saludar primero, hasta el próximo sábado, porque nos vamos a mudar a Panamá para irnos, ¿eh? Y vamos a escuchar, les digo lo que vamos a escuchar, en la voz de Berta Singerman y la canción que acompaña. Y con eso nos vamos a ir. Yo los saludo ahora, amigos. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y un abrazo de radio. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. De una parte, mar de espejos, de la otra, serranía, y partiéndonos la noche, el tambor de la alegría, donde bosque de quebracho, Panamá y especiería, apuñala de pasión el tambor de la alegría. Emboscado silbador, cebo de la hechicería, guiño de la medianoche, panameña idolatría, los muñones son caoba y la piel venadería, y más loco a cada tumbo el tambor de la alegría. Vamos donde tú nos quieres, que era donde nos querías, embosado de la... breñas, tamborito de alegría, jadeante como pecho que la sierra subiría, y la noche que se funde el tambor de la alegría, danza la gente roja, fiebre de panamería, vamos como quien se acuerda al tambor de la alegría, como el niño que en el sueño a su madre encontraría, vamos a la leche roja del tambor de la alegría. Vamos por ningún sendero, que el sendero sobraría, por el tumbo y el jadeo del tambor de la alegría. Panameño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves.